Muy buenas amigos de YouTube, volvemos a Assassin's Creed Unity, secuencia 9, recuerdo 3, la huida, después del anterior capítulo haber matado a Marie. Vamos a iniciar esta misión, dificultad media, 3 rombos. Y yo de momento creo que era nivel 2 rombos, creo que sí, ahora lo miraremos. ¿Qué? ¡No tenemos tiempo! Ahí está Elise. ¡Corre! Oye, ahí que ha hecho Elise. Con razón el capítulo de la huida. Venga, fuerza. ¿Y ese tablero lo ha cogido ella? ¿Y entonces podremos dar un paseo esta noche, profesor? No creo que haya tan fácil eso. Me temo que no. Estos viejos globos están a merced de la más leve brisa y hay demasiada como para que sea seguro volar. En cuanto a este ejemplar... ¿Qué demonios hacéis? ¡Marchaos en este instante! ¡Yo te cubro! ¡Corta las cuerdas! ¡Cielos! ¡Rápido! Venga, vamos a cortar las cuerdas. Son 3... Arnold, date prisa. Venga, esa bomba de humo interesante ahí. Venga. Cortar. Pero, si va en la espada, ¿por qué tienes que cortarla con la cuchilla? Tardas más. Venga, sácala. Vámonos. Queda una más. Sí, sí. Ahora yo voy. Tengo pocas medicinas, ya lo sé, tengo pocas medicinas. Sé que es un continuo. Ya voy. Venga, contigo. Arno. Espérame. Intentaré mantenerme. Vamos por arriba. Sube a los tejados. Se ve precioso desde aquí. Sí, sí, deberías ya. Ver las ya me imagino ya. No pues, me digas. Será lo mismo, ¿no? Un poquito de diferencia solo. El viento está ganando fuerza. ¡Acelera! Sí, ya lo sé. No te alejes del blanco. ¿Te has parado a pensar en cómo vamos a bajar de aquí? Va. Esas cosas se suelen arreglar solas. Te vas a quedar sin tejados en nada. Espero que tengas un plan. Estoy aquí, Elise. ¿Vale con observar? ¿Dónde miras? ¿Y reírme de cómo te ahogas en el río? Vamos, Arno. Apura. Apura que se nos va, Elise. Otro igual no vas a encontrar. Uy, estoy aquí disparando. La leche, toma. ¡Hola! Me estoy equivocando. Ahí está. ¿Habrá manera de conseguir llegar al globo? No, ¿verdad? No creo. Esto yo creo que lo hacen. Una despresilla. Ya está. No, esta balconera me está tardando. Si hubiera sido caer abajo y coger la cuerda, el peso y haber subido. Uf, uf. Jugando al máximo, ahí Arno. Me queda a 29 metros. Hay uno aquí a la izquierda, pero me va a pasar de él. ¡Sigue corriendo! Más que corriendo, saltando. Venga, Arno. Apura, que se nos va la chica. Estoy disparando a este. Yo creo que me lo voy a cargar. Ven aquí. ¡Toma ya! ¡Qué buen movimiento, Arno! La verdad. Mejor imposible. Uf, saltazo. Venga, aquí sí yo creo que... un poquito de suerte. Ahí sí. Ahí llegamos al globo. Se ha parado ahí, justo. Ahí la ha matado. Elise al tío ese. No, pero... si estaba llegando. Por la cuerda. La cuerda está que une los bloques. Los edificios. Venga, Elise. Frénalo de alguna manera. Se los está cargando a todos, ¿eh? Bien ahí, buena puntería tiene Elise. Bueno, no sé cuánta munición llevará Elise encima. Voy a estar disparando bastante. Se nos va el globo. ¿Qué ha pasado? ¡Se ha enganchado la cuerda! ¡Se ha enganchado! ¡Aguanta un poco! A ver. ¡Alto! En el campanario ese. Ahí va. Ahora tengo que bajar yo ahí. Tendrás que cortar la cuerda. Me
me he salvado de apoyarme un poquito en el muro. Si no hubiera sido muerte directa. Venga, vamos, Arno. Que sí, mujer, que sí, que voy. No insistas. ¡Rápido! ¡Ya vienen! A ver si me agarro ya y nos vamos de aquí de una vez. Venga. Ay, menos mal, ¿no? Debes haber hecho al principio ahora mismo. Verás que me lo doy, Pumba. ¡Arno! ¡Estoy bien! Venga, esto va genial, amigo. Pero es posible que quieran dispararme. Vamos, vamos. ¿Qué te ha ocurrido antes? ¡Es largo de contar! Tenemos tiempo. No parece el momento adecuado. ¿Cuándo será? ¡Uy! ¡Madre! Estamos pateando todo a París, siguiendo al globo. Debería hablar con Napoleón sobre esto. ¡Venga! No sé yo si esto va a acabar. Ahí sí, venga, pero espérame un poco. ¿De qué? ¿Momento adecuado de qué? Me has dicho que no lo ibas a contar. Vamos, Elise, déjate tonterías y para el globo de ser una vez. ¡Déjate de tonterías! Vas a Notre Dame al final. Te vas a estampar con Notre Dame. ¡Hemos llegado al río! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Casi estoy! Estamos. Sí. Dentro. Para la próxima, planeo yo la salida. Es precioso. Desde aquí uno no se imagina que el país esté desmoronando. ¿Crees que las cosas volverán a ser alguna vez como eran antes? ¿Y tú? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿De todo lo que hemos perdido? ¿Entonces es todo? ¿El curso de la historia se ha alterado y no hay vuelta atrás? Quizás no haya forma de volver. Pero seguir adelante tampoco es el final. Elise, yo... Eso es trampa. Ya estabas tardando. Te quiero. Qué final tan romántico. Parecería el final del juego y todo. Secuencia 9, recuerdo 3, la huida completada. Vamos a ver dónde para el globo. Antes de continuar la aventura. Te ha dejado solo. Te ha utilizado Arno. Tenía que irme. Estabas tan dormido que no quise despertarte. Te quiero, Elise. El tío se ha levantado todo contento. Alguien se pasará a recogerlo. Seguro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero os haya gustado este vídeo. Si veis, like, suscribiros. Y os espero en el próximo capítulo. Y mirad, un logro. Camino a la luna. Ya está. Uy, fallo de secuencia. ¿Me recibes, iniciado? Lamento que haya tanto ruido.
Tenemos una cascada de distorsión de señal. No tiene buena pinta. Seguimos en el próximo capítulo. Hasta pronto. La conexión, enviando los datos ahora.